tienes que pasar la ITV y tienes los faros opacos y quemados por el sol y no los quieres pulir, o no tienes tiempo para pulirlos, o no te da la gana pulirlos, pues quédate que en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo en unos segundos. ¿Os acordáis cómo eran los faros de los coches antiguamente? Y si no lo sabéis o no os acordáis, mirad, antiguamente los faros eran de cristal. Esos faros eran eternos. No entiendo por qué actualmente todos los faros los hacen de metraquilato o plástico o lo que sea. Que aunque los pulas en un taller y les pongas el líquido ese plástico para protegerlos de los rayos ultravioleta, al año, si lo tienes en la calle, vuelven a estar igual. ¿Qué es? ¿Para aligerar peso? Prefiero que pese 2 kilos más mi coche a tener que estar todos los años con el mismo problema de los faros. Es muy fácil y muy sencillo. Solamente necesitamos aceite 3 en 1 en spray como este. Y lo que cogemos es, lo rociamos. Esto tenemos que hacer una media horita antes de pasar la ITV. Y si queréis, luego lo esparcimos bien con papel y así que no se note mojado. Y como podéis ver, se ha quedado transparente completamente. Ahora mismo ya podemos ir a pasar la ITV, que la pasamos. Lo hacemos con aceite 3 en 1 porque no se seca y se mantiene adherido al faro para mantenerlo transparente. Al cabo de un día o 2 días se seca y vuelve a estar opaco. Esto es un remedio para pasar la ITV rápidamente o para viajar por la noche y iluminar más. Aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado. Suscribiros si no lo habéis hecho aún. Y hasta el próximo vídeo.